Qué tal buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Hoy lo que queda de este martes 12 de enero y se ha llegado la fecha. Le diré por qué más adelante. Acompáñenos, tenemos un programa muy interesante para usted en esta noche ya cerrando el día y le repito www.informacionalmomento.com es nuestra página web, ahí puedes seguirnos para que esté informado a cada hora, a cada instante. Síganos también en nuestra cuenta oficial de Facebook, al momento, denle like, porque ahí estamos. Puede seguirnos ahí para que sigan nuestras transmisiones en vivo, nuestros programas, la barra programática de al momento y también toda la información que surge en Guerrero y, por supuesto, en el puerto de Acapulco. Estamos en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y transmitiendo a través del canal 8 de USAP Telecom, Pacífico TV. Y le decía, se llegó la fecha porque este martes. Se ha anunciado por parte del gobierno del Estado el arribo, no dijeron hora, ni dónde, ni cuándo, bueno, cuándo sí, ni dónde, ni hora, eh, de las primeras remesas de vacunas para ser aplicadas aquí en el estado de Guerrero. Le informo que se dio a conocer que pues, eh, la primer, el primer lote para nuestro estado es de 22.720 vacunas anti-COVID para ser aplicadas a trabajadores del sector salud, quienes están combatiendo de frente la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Esto fue dado a conocer por el gobierno de Guerrero con antelación y el calendario de las vacunas de que serán aplicadas primero, le repito, al personal que está en primera línea, en primer frente de batalla contra la COVID-19, que son médicos, enfermeras, camilleros, todos los que tienen que estar involucrados con la atención a los enfermos de esta pandemia. Después, en una segunda etapa, vendrán los grupos vulnerables, adultos mayores enfermos crónicos degenerativos y también después será la tercera fase al resto de la población. Todo depende del lote de adquisiciones que haga el gobierno federal con los laboratorios y países que fabrican el fármaco, como es AstraZeneca, Pfizer y la vacuna Sputnik que fabricó el gobierno de Rusia. Eh, pues de acuerdo a esta, a esta programación que se tiene, serán vacunados, inmunizados personal del sector salud del gobierno del estado y de los ayuntamientos. Así también eh, lo que tiene que ver con eh, personal del sector salud del de IMSS, lo que tiene que ver también con el ISTE y las instancias de salud federales. Ojo, el, la logística, gran parte de la logística de este asunto lo llevará la Marina Armada de México, según se informó también con antelación. Y ponga mucha atención lo que dijo el gobernador del estado en la conferencia del mediodía de hoy. La conferencia de todos los días. Pues nada más y nada menos que se están sintiendo las repercusiones de pues, lo que fue la temporada de diciembre. Donde ellos, por cierto, pusieron el semáforo amarillo. Semáforo, pues, un semáforo amarillo para que se hiciera todo tipo de actividades no esenciales. ¿Y sabe qué? Sí, lo que se esperaba. Ya hay un repunte en los casos en el estado de Guerrero. Un repunte. Y se había bajado el número de defunciones, y hoy, en enero 2021, ya son 15 muertos diarios por COVID en el estado de Guerrero. Llegarán por vía aérea y estamos esperando solamente que nos notifiquen eh, cuál va a ser el horario exacto de llegada tanto a Chilpancingo como a Acapulco y también a Ciguataneco. Entiendo. Darles a que tengamos presente que estamos frente a, a un nuevo crecimiento de esta lamentable pandemia que ha causado mucho daño y en Guerrero solamente más de 2.700 fallecimientos. También es muy importante decirles que Guerrero está ubicado como uno de los estados que no está dentro de la crisis que ya hay en algunos estados. Pero para que no estemos en la crisis que está... Caso concreto, la Ciudad de México, el Estado de México, tenemos que cuidar muchísimo lo que va a suceder en los próximos días. Estamos empezando a vivir las consecuencias de la temporada vacacional. Me siguen mandando mensajes, me siguen mandando recados, que por qué no abrimos, por qué no seguimos funcionando como si estuviéramos en semáforo amarillo. Eso no se puede hacer y no se va a hacer. Por supuesto que tenemos que volver a colocarnos con mucho cuidado en todo lo que vamos a hacer. El número de fallecimientos hasta este momento reportados oficialmente andan en los 134 mil. 134 mil mexicanos y mexicanas que han fallecido. Y la única manera de cómo poder enfrentar la pandemia es cuidándonos en la familia, con el cubrebocas, con la sana distancia y con la vacuna. Y la vacuna, espero, llegue hoy más tarde. Y se empiece a aplicar de manera, seguramente mañana, en los hospitales, eh, principalmente de las ciudades más grandes y poco a poco distribuyéndose en otros lugares. La vacuna primero es para quienes trabajan tratando a los enfermos de COVID-19. Y si le decía, pues son las, fueron las mismas autoridades las que pusieron este semáforo amarillo diferenciado, lo recordará usted ahí, para las fiestas del mes de diciembre, aunque se prohibieron algunas cosas. Y ojo, este otro dato importante que dio a conocer el doctor Carlos de la Peña Pintos, el hombre que tiene los números en la mano. Tasco del Alarcón ya representa también un repunte importante, por arriba incluso de Iguala. Hay que recordar que Iguala se había convertido en el foco rojo hace unas semanas, dejó de serlo. Ahora va para Tasco el tema que tiene que ver con las infecciones, por el número de habitantes, de acuerdo a lo que se calcula en la estadística. En Guerrero, tenemos nosotros este comportamiento en donde hemos ido observando un registro eh, diario de que se muestra en esta curva, eh, en este comportamiento ondulante y que definitivamente nos habla de un incremento en el número de contagios. Y en cuanto a los casos activos, hoy TASCO está, eh, hemos estado eh, haciendo un. Una vigilancia mayor en Tasco, señor gobernador, en donde nosotros tenemos eh, más eh, módulos para toma de muestras. Y obviamente esto ha incrementado la positividad del registro, la detección, y hoy tenemos un 69.3 eh, eh, por mil de casos activos. Entonces, hoy es, es precisamente eh, eh, Tasco por arriba de Iguala. Y sobre esto le tengo este reporte de Eduardo Salgado, nuestro reportero. Pues en los módulos que están instalados para detectar pruebas, pruebas rápidas sobre la COVID-19, ha crecido el número de personas que tienen dudas y van a hacerse esta prueba. ¿Qué tal amigos y amigas del momento? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos precisamente aquí en la avenida costera Miguel Alemán, justo a unos metros de la hasta bandera de aquí, de este puerto de Acapulco. Eh, a mis espaldas, el módulo de pruebas gratuitas de COVID-19 implementado desde el inicio de la pandemia por parte del gobierno, de los tres niveles de gobierno, donde desgraciadamente vemos que en estos días y de acuerdo a los encargados de este módulo COVID, desde el día de ayer se disparó la afluencia de personas que vienen a aplicarse esta prueba, que llegan con síntomas y que pues desgraciadamente... Son más y más las personas que están llegando cada día. Eh, de acuerdo a información de estos encargados del módulo COVID, el día de hoy van a aplicar solamente 40 pruebas para las personas que alcancen, porque desde las 6 de la mañana son muchas las personas que llegan aquí a la bandera a realizar y a formarse para poder hacerse la prueba de COVID-19. Desgraciadamente, pues de acuerdo a las, a las encargados, pues no es suficiente el número de pruebas que, que se otorgan al día por los que a las personas que se quedan pendientes las invitan, las, las citan al día siguiente más temprano, pero pues a la hora de llegar resulta que ya hay más personas que presentan los síntomas de COVID-19 y que desean hacerse la prueba. De acuerdo también a información de lo que se sabe y lo que dicen los doctores es de que estas personas pues son los que de alguna u otra forma pudieron adquirir el coronavirus por haber salido en las fiestas de sembrina, por no haber mantenido la sana distancia y por, en general por no haberse cuidado para evitar contraer este virus. prevén que el número de personas que se apliquen la prueba incremente con el transcurso de los días. Desde luego, pedirte que respetes las medidas sanitarias, el uso correcto de cubrebocas, mantener la sana distancia, el constante, la constante desinfección de manos con gel antibacterial y desde luego también el constante lavado de manos. La situación se torna complicada y se ve que se ponga aún más complicada en los próximos días. Este es mi reporte. Le tengo otros datos y en otros temas, por supuesto, temas de la ciudad. Elementos de la Policía Vial de Acapulco implementan dispositivos de inspección para verificar que conductores de unidades del servicio público y privado Cuenten con la documentación requerida y retiren el polarizado de ventanas y medallones a fin de inhibir delitos a bordo de los autos, tanto particulares como del transporte público. De acuerdo a lo informado por el encargado de despacho de la Dirección de la Policía Vial Arturo Muñiz Ramos, estas medidas tienen que ver con el objetivo de aplicar el reglamento de tránsito municipal, por lo que de manera aleatoria en diferentes horarios se supervisa que los automóviles no tengan polarizado excesivo. Yo a conocer como resultado de los operativos se, eh, se llevan al corralón, se han llevado nueve motos y un vehículo por falta total de documentos, así también se retiró un polarizado a quince vehículos y se quitaron diez permisos ya vencidos y se aplicaron treinta y cuatro infracciones. Yo a conocer el funcionario que este es un operativo con fin, que no es con fines recaudatorios, y que la ciudadanía tiene que aplicarse y adecuarse a lo que dicta el reglamento de tránsito municipal aquí en el puerto de Acapulco para evitar las infracciones. Y esta noche, así han cotizado los combustibles. Aquí continuamos con más información. Estamos al momento. Si presentarás examen en la UNAM, POLI, BUAP, UAGRO o la militar, prepárate en Sematics con los maestros expertos en ingreso a universidades y en excelentes instalaciones. Todas las materias, nuestros servicios, curso preintensivo, curso intensivo, clases individuales, guías de estudio y viajes para presentar examen. Estamos ubicados en Plaza Universidad, primer piso, Avenida Universidad, esquina con Avenida Cuauhtémoc. Para mayor información, comunícate al 7444 40 48 74. Semantics, más que un curso. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero al momento y le repito, www.informacionalmomento.com, allí estamos. Estamos en Facebook Live. Denle like a nuestra página al momento, así al momento. Puede seguirnos, puede ver la A y la M, nuestro logotipo. Denle like para que esté bien informado, esté de nuestros programas, nuestra barra programática de al momento como canal digital. Así también estamos en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, transmitiendo a través del canal 8 de USA Telecom, Pacífico TV. Vamos a los números, ¿cómo estamos con las estadísticas de la COVID-19? Más números a propósito de los dados a conocer hace un momento aquí en el noticiero. Los daños colaterales de la COVID. Las vidas humanas, por supuesto, son los más importantes. El segundo daño colateral es la economía, la recesión de la economía. Le tengo este reporte de mi compañero Eduardo Salgado: cómo los gimnasios ya empezaron a quebrar, empezaron simplemente a cerrar. Desde que las medidas fueron apretando, 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 ahí por el mes de mayo, a mayo, junio del año pasado y que hasta hoy simplemente no se han podido recuperar. Y dicen los dueños de gimnasios, están abiertos bares, están abiertas cantinas, y centros deportivos como estos, simplemente el gobierno, el gobierno los tiene con el pie en el cuello. Los tapetes antisantes y por cada equipo ya tenemos designado un antibacterial. Así es como que ya estamos preparados para el apoyo del gobernador. La crisis económica generada por el COVID-19 continúa causando estragos. La crisis económica tiene al borde de la quiebra al menos al 30% de los alrededor de 200 gimnasios y centros de entrenamiento que se encuentran en funciones en el puerto de Acapulco, mismos que pese a la poca afluencia de personas, han tenido que adaptar sus instalaciones a la nueva normalidad. No obstante, hubo negocios que ya no pudieron resistir más ante el arrastre de deudas y baja afluencia por las restricciones implementadas por autoridades de salud en sus tres niveles de gobierno. Tal es el caso del centro de acondicionamiento Spinning J, quien optó por bajar cortinas el pasado 17 de diciembre del año pasado, luego de cuatro años de funcionamiento, donde antes de la pandemia tenía una afluencia de hasta 100 clientes al mes, y la cual disminuyó en un 70%, por lo que el negocio cayó en una quiebra definitiva. Más de 200 mil pesos invertidos aquí, varios años de trabajo esfuerzo y aquí dependía mucha gente, gente que me daba mantenimiento, gente que me venía a hacer aseo, gente que eran mis proveedores de, de, este, de insumos. Entonces es una derrama económica muy importante para cualquier eh, estado o eh, por cualquier localidad. Siempre que hay un negocio no es nada más una sola familia, somos varias familias que dependemos de ellos. Yo lo anuncié, yo lo anuncié meses anteriores. Ustedes recordarán todos los movimientos que hicimos para que el gremio de gimnasios pudiéramos salir adelante. Lamentablemente, al día de hoy, pues vean mi, mi realidad, ¿no? Mi realidad. El poco dinero que me quedó lo estoy invirtiendo en protocolos, en insumos para sanitizar, para este los tapetes, para que la gente tuviera la, la, la nueva seguridad, la nueva normatividad y pueda seguir haciendo ejercicio. No, que eres un espacio cerrado, dos, dos metros, y nos separamos las bicis a dos metros, vendimos equipo, este abrimos este ventilación, y aún así no fue suficiente, seguimos con el tema de que semáforo amarillo y semáforo rojo y naranja, y realmente sabemos que esto no va a parar. Pedro Jiménez. Quien fue uno de los líderes en las movilizaciones de propietarios y gimnasios en meses pasados, quienes exigían la reapertura de centros de entrenamiento. Recalcó que la crisis de 2020 fue inesperada y que pese a todos los intentos para mantener abierto su negocio, estos fracasaron. Cerramos eh, los últimos días de diciembre. Eh, definitivamente estuve cerrando por lapsos, saqué los equipos, nos dieron luz verde y quise abrir. En ese abril no vino ni la afluencia de un 30%, de lo que tenía. ni siquiera llegar al 30% de afluencia que antes tenía y que me hacía eh, tener un buen negocio. Entonces eh, cerramos ya en diciembre, saqué las cosas, tuve que vender equipos Pues para solventar los gastos. Tú sabes que para cambiarte tienes que contratar este, quien cargue, quien desarme, quien este, te ayude a sacar las cosas. Entonces así fue la situación que vimos. A este, este negocio? Aquí eh, iba por mi cuarto año, aquí. Pero yo tengo más de 20 años invirtiendo en Acapulco, ¿no? haciendo inversiones. Este, yo, apoyo, yo, yo apuesto por Acapulco porque creo en la gente. Eh, no soy de aquí, pero tengo 17 años y qué dolor es abandonar donde, donde vives. ¿no? Reprochó que mientras los apoyos económicos para los pequeños y medianos empresarios de la ciudad jamás llegaron de parte del gobierno, hoy en tiempos de electorales y de precampañas. De quienes aspiran a ser alcaldes de Acapulco y gobernadores de Guerrero. Es el despilfarro de recursos el que más se nota. Porque el intento lo estamos sufriendo toda la población y el gobierno también ya no, no tarda también en colapsar. Señores del gobierno, vean su economía política, véanse, váyanse con los analistas que realmente saben de eso. Esto que los estoy exponiendo es a nivel mundial, no es Acapulco. O si sea, Acapulco teníamos el problema de la inseguridad, teníamos el, el problema de que el turismo ya nada más es temporal, ¿no? que ya nada más tenemos temporadas. Realmente lo que necesitamos es, señores, yo los vi ayer haciendo propaganda política, varios partidos en, bar, en camionetas de lujo y con presupuesto del, del mismo pueblo. Señores, no estamos, para, estamos despilfarrando, necesitamos que inyectarle a la población, porque de la población... Somos los que participamos económicamente. Un pequeño, un micronegocio como este, o hasta la misma señora que vende tacos en la esquina, participan, participan para que se genere y ellos pagan impuestos. Que no tiene un, un, un este, RFC y paga directamente, pero en el momento que ustedes ven, ellos compran insumos y ustedes venden productos, ellos pagan IVA, están tributando. Entonces, vamos a ser inteligentes, señores. La economía está en números rojos. Pedro Jiménez quien se dice amante del puerto de Acapulco y de su gente, reiteró que los gobiernos tienen que cambiar de mentalidad y apoyar en medida de lo posible a los pequeños y medianos empresarios, que en la actualidad son los que aún mantienen las fuentes de empleo, a pesar de estar en números rojos por el COVID-19. Con imágenes y edición de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. Vamos a temas de seguridad pública esta noche aquí en al momento allá en Chilpancingo ayer por la noche fue ejecutado un joven de 28 años de edad Adrián N era su nombre popularmente conocido como el Mica eh, fue localizado asesinado con un arma blanca en la calle Jacarandas esquina con Tabachines de la colonia Amate al norte de la capital del estado esto fue reportado al 911 y fue encontrado sin vida este joven personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y la integración de la carpeta de investigación aquí en Acapulco el día de hoy en la calle Ometepec 13 de junio de la colonia La Laja, también fue asesinada una persona esta mañana anoche, anoche en este destino de playa, déjeme le digo, que una comerciante ambulante fue privada de la vida en el paseo del malecón frente a la playa Tlacopanocha donde llegó un individuo y le disparó en repetidas ocasiones, según informaron los cuerpos de seguridad. Los primeros en llegar fueron policías turísticos para coordinar la zona, mientras esperaron la llegada del de Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. En más temas en materia de seguridad pública, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre en posición de un arma de fuego y cartuchos útiles. Esto fue en la calle Velázquez de León en el centro de la ciudad. Los elementos se dio a conocer por parte del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Vargas. Atendieron un llamado de emergencia en el que reportaban a dos personas en una riña fuera de un bar ubicado allí en el centro. Al arribar a la zona, los uniformados inspeccionaron a una persona de nombre Fortino N, quien portaba un arma de fuego tipo escuadra en la cintura, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles. Así también, 27 cartuchos y una maleta en la que llevaba otros tres cargadores abastecidos con siete cartuchos. Los otros dos con cinco tiros. El detenido se le dio la cartilla de sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades. En más personas armadas, mediante un operativo de prevención del delito en la colonia Ampliación Miguel Terrazas, en la periferia de Acapulco, elementos de la policía municipal detuvieron a un hombre en posición de un arma de fuego tipo escuadra. Esto fue. Eh, Allí en la calle Niños Suérez, de, de, esa, de esa colonia, vieron al sujeto que intentó, al sentirse amenazado eh, por la presencia policía que emprendió la huida, mientras que se fajaba la pistola en la cintura. Los policías iniciaron la persecución y lograron alcanzarlo metros más adelante. Dijo llamarse Luis Donaldo N., mismo, que fue puesto a disposición de las autoridades por la violación a la Ley Federal de, arma de Armas de Fuegos y Explosivos. También le tengo estos otros datos en materia de seguridad. La Policía Investigadora Ministerial Abscrita al municipio de Atoyac de Álvarez dio cumplimiento a la orden de aprehensión en audiencia que obtuvo de medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Carlos N. Dagoberto N. y Giovanni, acusados como probables responsables del delito de homicidio calificado en agravio de una persona que se llamaba Ant Artemio. Los imputados son acusados por los hechos que obran en la carpeta judicial C55. 2020 señalados como quienes participaron en agravio a la víctima de privarlo de la vida en San Vicente de Jesús, municipio de Atoyac. Fueron puestos y llevados al penal de Tecpan de Galeana. En más temas de seguridad, policías del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar y de la Policía Estatal aseguraron un individuo con presunta droga en el municipio de Tetipac. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaban el tramo cartero tetipac Pilcaya y a la altura de la localidad de Ahualulco. Visualizaron a una persona cargando una bolsa de plástico que de inmediato intentó darse a la fuga. Los elementos iniciaron la persecución dándole alcance. Juan Daniel N., su nombre, traía 4 kilos con 300 gramos de presunta marihuana. Fue puesto a disposición, por supuesto, del Ministerio Público. Y ahí en Tetipac eh, fue recuperado este vehículo todoterreno de uso para rallies, principalmente con reporte de robo. Ahí está esta situación. Hace unas semanas, dos semanas, la CTM cambió su dirigencia. Hoy Rodolfo Escobar Ávila es el nuevo líder de la CTM en Guerrero. Hace un llamado a todos los secretarios generales de la CTM, a que ya no haya divisiones, dice, y a que de verdad se dediquen a defender a los trabajadores, porque son tiempos complicados en materia de salud, en materia económica y en materia laboral. El dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México en Guerrero, Rodolfo Escobar Ávil, llamó a los secretarios de las demás secciones a la unidad y sobre todo a defender el derecho de los trabajadores que más requieren del apoyo de su sindicato durante esta pandemia, donde se han visto afectados y se han quedado sin empleo, en su mensaje en las oficinas de la sección número 12 en Avenida Constituyentes donde se llevó a cabo una asamblea con representantes sindicales. Rodolfo Escobar se postuló para que haya una revisión de contratos colectivos de los trabajadores y que ellos sean beneficiados en mayor medida posible. Por el bien de los trabajadores, por el bien de la unidad, por el bien de la fortaleza de la organización, por el bien del respaldo de todas las secciones sindicales, respeto siempre a todos los secretarios generales, a Rafita, a Roberto, a Oscar, a Mario, a Rupo, a todos a ustedes. Un respeto, Natalio, Raúl, un respeto siempre de mi persona a ustedes. Trabajaremos con siempre, siempre con esa humildad. Porque el, el trabajador es lo que quiere. Porque el jefe del, del secretario general son los trabajadores. Son los obreros. Que los quede muy claro. Llevaremos... Escobar Ávila hizo énfasis en que es tiempo de que el trabajador se sienta apoyado al 100% por su sindicato. Y por ello reiteró que la unidad debe ser importante. Pues recalcó que el sindicato está para servir a la clase trabajadora. No podemos rendirlos, líderes sindicales, secretarios generales, seccionales, y tampoco vamos a rajarlos, porque el trabajador hoy más que nunca los necesita. Hoy más que nunca con este problema que se está viviendo, que hay problemas en muchas fuentes de trabajo, están, están abusando de los trabajadores. Nos vamos a poner de acuerdo. Aquí ya platicamos con César Landín. Vamos a, ir a platicar a todos los gastronómicos también, porque ahí tenemos problemas. Vamos a unificarlos, unirlos, que sienta, que siente el trabajador el calor de nosotros, que sientan los trabajadores, que los líderes sindicales estamos con los trabajadores, que siempre hemos estado con ellos, pero hoy más todavía porque hay problemas muy fuertes por el problema que se está viviendo hoy en estos momentos. Con imágenes de Dante Cordero. Yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. Gracias por habernos acompañado aquí en su noticiero al momento. Yo soy Enrique Guzmán a nombre de este gran equipo. Gracias. Descanse, Sen Rico. Buen provecho. Y aquí nos vemos mañana.